Bienvenidos al resumen de la semana número 3 de la cuarentena del coronavirus. Hoy es viernes 3 de abril, una semana bien intensa aquí en Connecticut. Yo soy Maris Rodríguez y bienvenidos a mi canal. No solo para compartir con ustedes, sino para mí y mi familia documentar lo que está pasando y lo que hemos vivido. Como les digo, yo estoy viviendo en Connecticut. Estamos como a una hora de distancia manejando de Nueva York. Hasta el día de hoy, viernes, aquí en Connecticut hay 4,000 casos de coronavirus y han muerto 112 personas. Connecticut es conocido, es un lugar bien bonito y es donde muchas personas que trabajan en Nueva York viven y viajan en tren. Estamos conectados por un sistema de trenes expresos que rapidísimo lo llevan a uno a la ciudad de Nueva York. Entonces, por eso es que hemos visto cada 2 días se duplican o se triplican los números de contagiados. Y sí, el gobernador está, en mi opinión, tomando medidas bien drásticas aquí en Connecticut para tratar de, pues de... Lo que nos dicen es que algún día nos va a dar esta enfermedad a todos, pero que no nos dé a todos al mismo tiempo. Es lo que estamos tratando de hacer. Esta fue una semana bien dura para mí y para mi familia. El clima no ha estado muy bonito. Fue fin de mes y eso trae pues un montón de problemas y de no hemos tenido trabajo por un mes. Entonces es un estrés súper feo que estamos viviendo. A mí se me ocurrió al final de esta semana, desde el martes, si han visto en mis otros videos, nosotros tenemos restaurantes aquí en Connecticut. Entonces los restaurantes solo están permitidos que vendan comida para llevar y bebida para llevar. Entonces a mí se me ocurrió formar unas como canastas de cosas esenciales, porque aquí en Connecticut, especialmente en el pueblo que yo vivo, vive bastante gente mayor. Entonces ellos no se están arriesgando yendo a los supermercados a comprar pues leche, huevos y todo eso. Entonces a mí yo estaba, ¿qué hago? No solo para generar ingresos, sino que también para ayudar un poco, porque ya la felicidad de estar viendo Netflix y comiendo y todo como que ya se nos acabó. Entonces ya estamos, que esta es nuestra realidad. También les quería contar algo que me tiene bien triste. A mí, una de las cosas que me caracterizan y que todo el mundo me conoce es por mi sonrisa. A mí me gusta mucho sonreírle a la gente y hasta los desconocidos. Yo cuando voy a las tiendas y todo, siempre tengo una sonrisa en la cara. Y yo no sé, yo siento que ahorita todas las personas están con el miedo de que no se quieren contagiar. Entonces como que todo el mundo está súper aislado, nadie sonríe con nadie. No hay esa conexión humana, sino que todo el mundo está asumiendo que todos estamos contagiados. Entonces, en el supermercado, si uno se le acerca un poquito a alguien, es como que, uy, no. Y yo sé que es necesario tomar esas medidas de precaución, pero le pido a Dios que esto regrese a hacer que todos nos llevemos bien y seamos, no sé, que volvamos a ser como éramos antes. O no sé si que también tienen que ver que todo el mundo anda con la cara tapada, entonces solo se ven los ojos y en los ojos no hay mucha expresión, no se le entiende cuando alguien le habla a uno. Bien, bien difícil. Ayer hubo así como que una confusión, que el presidente dijo que los que vivimos en Connecticut, Nueva York o Nueva Jersey íbamos a entrar en cuarentena, pero legal, por ley, que no, que si tú andas en la calle te para la policía y solo si tienes una carta especial que eres trabajador esencial puedes andar en la calle. Entonces así como que todo el mundo, no,
a correr, a comprar cosas, y a las horas resultó que mejor ya no, que no iba a hacer eso, sino que están recomendando que no salgamos de estado a estado, o sea, que los de Nueva York no vengan a Connecticut y viceversas, para contener un poco el virus en cada estado. Incluso hay estados que han empleado la ley, como Rhode Island, que es el estado que está arriba de Connecticut, que si un carro con placas de Nueva York pasa a Rhode Island, la policía los para, les toman la temperatura y les dicen que aunque no tengan temperatura, tienen que irse 14 días a encerrar algún lugar para poder estar libremente en Rhode Island. Y así que ahorita estamos entrando en una cosa fea política de gobernador a gobernador peleándose, el presidente con los gobernadores, y es un enredo que uno ya no sabe ni a quién escucharle. Dijeron que la segunda semana de abril es lo peor que va a pasar y de ahí primero Dios empiece a bajar un poco. Están esperando y preparándose para la segunda semana de abril, que es la Semana Santa para nosotros. Gracias a Dios tenemos bastante espacio. Vean, les enseño. A salir afuera, ven allá donde están todos los árboles, ahí a las gemelas les encanta explorar. Vamos a ir a dar vueltas en el carro, no nos vamos a bajar en ningún lugar con los vidrios cerrados, de todas maneras está lloviendo y solo vamos a ir a como a salir, a ver cosas diferentes. Ya estamos aburridos, ¿verdad? Así es, feliz que tengo casi un mes de estar en casa y voy a salir con mi hija a ver cómo luce todo afuera. ¡Vámonos! Bueno, aquí venimos a la tienda, al supermercado, y hay que hacer cola para entrar. Y dejando los 6 pies de distancia, solo dejan entrar a cierto número de personas a la vez. Aquí estamos con Tisa haciendo cola para entrar a la tienda. Ah, para cocinarle a la familia, enseña que traes tus guantes puestos. Yo también. Lo que sigue sin haber mucho es comidas congeladas. Aquí donde estarían las pizzas congeladas. Aquí sabían tener comida a la vista para llevar y eso sí, ya no hay. No hay papel higiénico. Oh, Sisa, pero esto puede funcionar. ¿Esponjas para que te limpies? Súper feliz de ver que ya todo el mundo se está calmando con la compradera y pudimos encontrar pues bastantes cosas. Queremos hacer una cena familiar de pasta y como pudieron ver en el video, la diferencia es de que no puedes comprar dos cosas de lo mismo. Como aquí yo compré dos de mandarinas, dos sodas y así hay para todos. Ay, salimos a pasear a distraernos un ratito porque esta semana sí hemos estado encerrados en la casa, ya no aguantamos más. Hoy es un día súper feliz en la casa de los López. ¡Bravo! Terminaron el rompecabezas que compramos cuando empezó la cuarentena. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mikey, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que usted tiene? Siéntese. Aquí en el pueblo de nosotros se han inventado una cosa que hacer arcoíris en las ventanas o en las banquetas para que cuando uno sale a caminar
vea, esté como así buscando por arcoíris. Me parece una bonita idea. Nosotros vamos a hacer el fin de semana algo bonito de eso también. Gracias a Dios no nos han prohibido salir a caminar. Media vez uno guarde la distancia de otras personas, pero nosotros vivimos en el campo, en la montaña. Aquí casi no se mira gente caminando. Y lo que hacemos es que tenemos un par de zapatos especial solo para salir a caminar y los tenemos en el garage. Así que ni siquiera entran cerca de la casa para prevenir. Miren qué lindo, ya están saliendo las florecitas de los árboles. ¡Yay! Estoy tratando de hacer ejercicio los 7 días de la semana, aunque sea 30 minutos. Tengo bastantes personas que sigo en las redes sociales que ponen sus rutinas de ejercicio y yo las hago. Si les gustó el video, no se les olvide darle la manita para arriba o la manita para abajo si no les gustó. Déjenme sus comentarios, cuéntenme cómo se está viviendo esto en la parte del mundo en que tú te encuentras. Y no se olviden suscribirse a mi canal y apachar la campanita de notificaciones para recibir una alerta cuando ponga nuevo contenido. ¡Nos vemos!